¿Qué? A ver, ya lo encontré en mi libro, felizmente. Qué raro. Y está. Ay, ay. Ahorita empezamos, ¿ya? Tenía un pequeño, hasta vos que busque mi libro con el que les iba a poner los ejercicios. ¿Cómo están, Milagritos? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo va la preparación? Todo bien, todo bien.
Listo. ¿No quedó algún ejercicio pendiente? Si no ha quedado un ejercicio pendiente, voy a mandar otro, ¿ya? Ya lo mandé. Ahí intentándolo.
Salió. ¿Salió o no salió? No, profesor. Ya, ahorita voy a explicarles. A ver, vamos a resolver por acá. Mi lápiz. ¿Quién? La comida. No. ¿Qué hora son? Las 11:30. ¿11? No, ni estoy enseñando ahorita. Son las 11 a las 12. Ah, estoy temprano. Cuando estoy enseñando, no me interrumpas. Sino ni porque... A ver. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Esto ya lo saben. A ver. Balanceamos el cromo, pero el cromo uno, acá hay uno y un cromo. Ahora, los oxígenos están balanceados, ¿ven? Cuatro oxígenos. Lo que está desbalanceado son los hidrógenos. Entonces, acá hay cuatro hidrógenos, entonces acá agregamos 4H+. El orden es primero balancear los oxígenos, pero ya están balanceados.
Entonces hay que agregar los hidrógenos respectivos para poder hacer el balance, ¿no? Acá hay cuatro hidrógenos, acá entonces acá habría cuatro hidrógenos. Ahora hay que balancear las cargas. Acá todo el anión, todo este anión tiene carga menos uno. Y todo el segundo miembro, ¿qué carga tiene, Matías? Hablen fuerte porque no se escucha cuando hablan Matías y Bruno, sobre todo. Dos. ¿Cuánto? Dos positivo. Dos positivo. Entonces, habría que agregar tres electrones, ¿o no? Dos y menos tres, menos uno acá. Acá hay menos uno, acá habría menos uno y acá también habría menos uno. ¿Qué más? Nada más. ¿Ahora qué hay que hacer? Los dos que quedan, pues, ¿no? Acá, ¿cómo sería? A ver, primero balanceamos todos los elementos que no sean oxígeno e hidrógeno, pero no hay elementos diferentes al oxígeno y el hidrógeno. Entonces, ¿qué toca balancear? Lo que toca balancear son los oxígenos. Acá hay dos y acá hay uno. ¿Cómo balanceo los oxígenos? Agregando aguas. ¿Cuántas? Una. Pero un agua, ¿qué viene a ser? Dos aguas. Pero profesor, se balanceó los hidrógenos, no te preocupes, acá hay cuatro y acá hay dos. Entonces acá agregamos dos hidrógenos, pero en forma de protón. Ahí está. Pero profesor, las cargas, acá la carga es cero y acá la carga es más dos. ¿Dónde agrego los electrones? Alonso. ¿En el primero? Claro. ¿Cuántos? Dos electrones. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que siempre. Multiplicamos por dos. Y acá por tres. Quedaría 2 CrOH menos 1, 4 más 3 peróxidos de hidrógeno más 6 protones. Los acaba de salir 6 y acá también 6 se cancelan, ¿no? 2 0, 4, 2 menos, más 8 protones, más 6 aguas. A ver. Ah, pero me piden balancear en medio alcalino. O sea, medio básico. ¿Y qué se hace? Se agregan los respectivos OHs a ambos miembros. ¿Cuántos? Eso vamos a determinar ahorita. Hay un problema, que aquí hay 6 protones y acá hay 8 protones. Eso primero tenemos que primero solucionar. Como si fuera una ecuación algebraica. Ocho menos seis, dos. Ahora sí, agrega, ahora sí, no puede quedar, escúchenme, cuando me piden medio básico, no puede quedar hidrógeno positivo, porque eso significa un medio ácido. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos OH a ambos miembros. ¿Pero cuántos OHs voy a agregar? ¿Quién me dice? Tania. Dos.
Dos. Dos, muy bien. Agregamos dos OH. Si hay dos hidrógenos, dos OH. Y finalmente quedaría así. Estos dos salen dos aguas, más seis aguas serían ocho aguas. Y si ustedes lo revisan, está totalmente balanceado. ¿Cuál sería la respuesta? Tres. Peróxido de hidrógeno, acuérdense. Esta es la llamada agua oxigenada. El H2O2 es la llamada agua oxigenada. O peróxido de hidrógeno. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala. Por si acaso, hay una teoría que dice que los óxidos no se separan, ¿ya? No se disocian. Por eso que todo el peróxido de hidrógeno lo hemos puesto acá. Todo, porque no se puede disociar. Aquí va otro, ¿ya?
¿Aló? ¿Sí, señora? No, mi hermana me ha alcanzado una lista de todos los alumnos de secundaria, de cada grado, de cada aula, porque no son cada grado, son por aula, hemos vivido en tres aulas. Y lo que pasa es que mi hermana me está informando que hay muchos alumnos que beben, pero ella no sabe precisamente en qué aula viven más. Entonces, en la aula que deban más, no se va a tomar, porque la verdad es que mi mamá me está bebiendo bastante en eso. Claro que como yo soy su hijo, bueno, aprovecha, ¿no? Pero tampoco yo puedo estar. Señora, no es que sea por un alumno, sino que no, que vamos a ver la mayoría. Sé que en mayoría, puedo decir, son 18 alumnos. Deben 16, ¿cómo le voy a tomar a permiso? Nada más, ¿no? O sea, ahí habrían que comprender, ahí tendrían que comprenderle. No, escúcheme, o sea, el colegio, escúcheme, es que el colegio no toma esa medida. Eso es lo que tiene que saber. Eso lo tengo yo como profesor particular del colegio. Por eso voy a ver eso, ¿no? Porque realmente es que acá se está debiendo mucho. O sea, hay la auxiliar, por ejemplo, no se le ha pagado. Es que sabe por qué, o sea, el asunto es que mi papá no quiere hacer eso como director del colegio porque es una ley, o sea, la ley de los tramposos, que el Ministerio de Educación los apaña y los defiende. Entonces, en ese sentido es que mi papá, él no puede hacer eso como director, pero los profesores sí pueden, como dice, así como en el Ministerio de Educación, hacen huelga, hacen paro, en protesta de que no les pagan como debe ser, es independiente del colegio. Mi papá simplemente él no lo quiere hacer porque tiene miedo que las mamás se quejen, las mamás tramposas que se quejen, que no les quieren tomar a sus hijos, pero a otros sí les toman, ¿me entiendes? El año pasado lo hicimos. Si es que hay una mayoría, no he dicho que no voy a tomar, sino que es que hay una mayoría. No sabemos. Claro, pues, o sea, hágase usted la idea que usted es la profesora particular del colegio y que no le están pagando. ¿Qué haría usted? No, es que yo, no, de repente usted confunde, ¿no? Como yo le he dicho a una mamá, mire, hace rato yo le reclamo a una mamá así personalmente. Ellos míos se están trayendo toditos los meses, señora. Y el hecho de que mi papá sea el dueño no quiere decir que yo voy a tener que esperarlo todo una vida para que me pague, le digo. Y le digo que mi mamá me está trayendo todos los meses, de repente no me cree. Pero le digo, me está trayendo todos los meses. Y esa aula, ojo, esa mamá es de la otra aula, de tercer y cuarto año. Yo le he dicho, señora, vamos a tener una reunión por Zoom
Incluso vamos a tener una reunión por Zoom en medio de la clase. O sea, porque si yo lo cito a las mamás, no van a cumplir. Entonces, en medio de la clase voy a parar y le voy a decir, a ver, un rato, queremos hablar con ustedes, con sus papás. Sobre todo, pues, van a tener que los niños salir de su clase y vamos a tener que hablar porque, señora, es mucho lo que están viviendo. O sea, de varios salones, digo, ¿no? Pero queremos identificar dónde hay mayoría, si en el primero salón, en el segundo, en el tercero. Porque la verdad que nosotros estamos... Sí, yo cualquier cosa le comunico, señora. ¿Ya? Más bien, compréndanos. Yo siempre les pido disculpas a las mamás. El año pasado también lo hicimos con una sección. De repente con ustedes no, pero ha sido con otra. Y en ese momento se vinieron a pagar así en colita, vinieron a pagar, señora. Entonces, ya listo. Yo la llamo más tardecito a las 2. A ver, ¿ya salió? ¿Salió el ejercicio? Sale uno. A ver, vamos a ver. Me llamo por teléfono, disculpen. Muy bien, Milagritos. A ver, escúchenme. ¿Hay algún examen que todavía les falta dar? De biología. ¿Y de cívica? El profesor de cívica le ha dicho que va a tomar exámenes esta semana. Ya, escúchenme. No se va a tomar examen. Hoy día mi hermana me va a entregar una lista. Y si la mayoría están debiendo en cada salón se va a suspender los exámenes que faltan hasta que paguen. Porque hay alumnos que están debiendo todo el año, otros están debiendo medio año. Y la verdad que no se puede trabajar tranquilamente con deudas, ¿no? El colegio tiene deudas y también con algunos profesores, ¿no? Entre ellos yo. Entonces, yo personalmente como docente, ¿no? Como docente, yo no voy a tomar mis exámenes en algunas otras secciones que están debiendo. Como protesta personal de mis haberes que me están adeudando. Entonces, de esa manera el papá tiene que venir corriendo a pagar porque no hay otra forma. Ahora, el colegio no está tomando esa determinación, sino el profesor, el docente, por lo que no le están pagando, él puede protestar, como en el caso del profesor Milton, que también está cobre y cobre, y tiene razón de cobrar. Entonces, ustedes tienen que, si están debiendo, por favor, díganle a sus mamás que paguen, porque en realidad, por lo menos el examen de biología no lo van a tomar, porque el profesor está que nos cobra. Y más bien yo le voy a decir al profesor que no le vamos a poder pagar hasta que paguen ustedes, pues porque mi papá ha estado prestando, ¿no? Mi hermana ha estado prestando para pagar a algunos profesores, pero la verdad que más bien yo le voy a decir al profesor que no le vamos a poder pagar y que lo tome el examen pues cuando lo paguemos, ¿no? No hay de otra. Está bien, profesor. Ya.
A ver, ¿quién más lo sacó? ¿Nadie más? No puede ser, ¿ah? ¿Eh? Alonso. Alonso. Tengo una duda ahí. ¿Sí me puede escuchar? Sí. Tengo una duda y por eso no pude resolver el problema. Quisiera que lo resuelva. Ya. Matías. No, no me sale. Ya. Tania. Lo estoy haciendo. Ahí con tu hermano, pues, Tania. Esto es Unión Nacional, ¿eh? Y a veces lo repiten los exámenes, en los exámenes repiten las preguntas. Vamos a resolverlo, a ver. Sacamos el anión SBO3, 3 menos. A ver, balanceamos el antimonio, pero el antimonio está balanceado. ¿Qué sigue balancear? Los oxígenos. Acá hay 3 y acá hay 6. Entonces aquí sumamos 3 aguas. Y ahora sí hay 6 oxígenos en la izquierda y en la derecha. Ahora balanceamos los hidrógenos. A ver, 6 hidrógenos y acá también hay 6 hidrógenos. O sea que ya no hay más que hacer. Ahora las cargas. Las cargas. Acá hay menos 3 y acá hay menos 1. Entonces acá sumaríamos 2 electrones. Y acá habría menos 3 y acá también menos 3. Ahora, como les dije, todos los óxidos, sean ácidos o básicos, siempre salen completitos. Siempre salen completitos a formar la semiecuación. A ver. Listo. Aquí hay que balancear el cloro. 2. Ahora hay que balancear los oxígenos. Acá hay 5 oxígenos y acá hay 4. Entonces acá agregamos un agua. Resulta que acá hay 2 hidrógenos. Aquí agregamos 2 hidrógenos. Ahora veamos las cargas. Las cargas, contemos. A ver, en el miembro izquierdo, la carga es más 2. Y en el miembro derecho, la carga es... A ver, vamos a preguntar a... Brigitte, ¿cuál es la carga total en el miembro derecho? Menos 2. Menos 2 y acá es más 2. Entonces, ¿dónde agrego los electrones?
Bueno, ¿cuántos electrones agrego? Brigitte, ¿cuántos electrones agrego? Cuatro, muy bien, muy bien. Claro, si a la derecha agregué acá, en la otra ecuación es a la izquierda. Ahora sí, ¿qué nos queda? Solamente multiplicar por 2 a la primera y sumar. Sería 2SbO3, 3 menos, más 6 aguas, más Cl2O5, más 2H+, Ahora sí. Ah, pero no puede quedar H más. Entonces, primero reducimos las, a ver, las aguas. Seis menos uno, cinco. Agregamos OH, OH acá y OH acá. ¿Cuántos? Si acá dice 2, 2. 2 a ambos miembros. Se formarían 2 aguas. Este ya no está acá. Finalmente, esto quedaría así. Cinco más dos, siete. Siete aguas. Listo. ¿Qué nos piden? El coeficiente del agente oxidante. Ah, ¿quién es el agente oxidante? El que se reduce. ¿Y quién se redujo? Él. ¿No? Porque ganó electrones. Aquí está el coeficiente. La respuesta es 1. ¿Entendió? ¿Entendido, Alonso? Sí, profesor, ya puede resolver mi duda.
¿Matías entendió? Sí, profesor. Alonso, ¿no te he escuchado? Sí, sí lo entendí. Bruno. Sí, profe, todo claro. Ya. Disculpen, tan que me llaman acá urgente, ya, pero ya, ahorita les doy otro ejercicio. Les voy a dar una práctica de cepún, ¿ya? Ya, pueden imprimirla o si gustan ahí nomás lo sacan. Esta es una práctica del CEPUM del año 2017. A ver, vamos a resolverlo. Es puro balance nomás. Pero yo le voy a indicar cuál vamos a hacer primero, ¿ya? ¿Sí lo pueden mirar? Thank you.
Le voy a mandar otra, ya otra práctica, porque las dos, o sea, esa es la continuación de otra hoja. A ver, vamos a mandarles. Le voy a mandar todas mejor. Ahí están todas. Pero vamos a empezar. A ver, la uno, todos haciendo la uno.
A ver, la uno. A ver, vamos a preguntar uno por uno. Camila Ramos, la primera, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, pues. Esta sustancia está dando lugar a otras dos sustancias que contienen los mismos elementos que la primera. No puede aparecer otro elemento que no esté en la primera, por si acaso. Este de acá es verdadero. Me piden la relación incorrecta. Cesia, la segunda, ¿será cierto o será falso? No, verdadero, porque la característica principal de una reacción de adición, ¿sí? De una adición de una reacción de adición es que, o de combinación también le llaman, es que cuando reaccionan dos sustancias, se forma una sola. Esto es verdadero. Christopher, no, Milagritos, la tercera. ¿Verdadero? Claro. ¿Por qué? Porque el sodio se ha unido a quién. ¿Se acuerdan que les dije, les enseñé a Cibe? Este es más, este es menos. Este es más y este es menos. Ojo, entre el sodio y el hidrógeno, ¿quién es positivo? El metal, pues. En este caso el hidrógeno actúa como negativo. ¿El sodio se va con quién? Con el negativo, pues. Positivo se une con negativo. ¿Y qué forma? Cloruro de sodio. Y estos se unen. Ah, pero acá dice doble sustitución. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo les he enseñado que si fuera de doble sustitución, justamente acá se dice más y acá menos. Acá más y acá menos, ¿no? El más se une con el menos. O sea, ahí está, cloruro de sodio. Pero estos dos hidrógenos jamás van a dar agua, porque ¿dónde sale oxígeno? Acá no hay oxígeno, a la izquierda. Si no hay oxígeno en el miembro izquierdo, en el segundo no podría haberlo, pues. ¿Por qué? Porque hay un principio de la ley de conservación de la masa, que dice, la masa no se crea, ni se destruye. No se crea, o sea, a partir de todos estos elementos que están aquí, no puedo crear otra sustancia nueva. O sea, acá no hay oxígeno. ¿De dónde va a salir oxígeno? Este acá es incorrecto. Por lo tanto, la alternativa es evidente, la C. Pero vamos a analizar la D. Esta reacción es exotérmica. No. Obviamente que no, ¿no? Este de acá es endotérmica. También sería incorrecta. El de acá, este sí es sustitución simple. Y me acuerdo que les puse en el cuaderno, ¿no? Acá se les ha ido. ¿Saben qué han hecho acá? O se les ha ido. Pero acá debe ser así. Ya, pero bueno, pero de todas maneras son incorrectas las dos, ¿ya? Este de acá es correcta, incorrecta, incorrecta, ¿ya? Profesor. Bueno, habrían dos claves, pero en un examen de admisión jamás van a marcar dos, ¿no? Ahora veamos la número dos. Las ecuaciones incorrectamente balanceadas, ¿cuáles serían? El número, este es uno, ¿no? Este parecía... Este es uno.
A ver, la número dos que salió, esta facilita. Muy bien, Luciana. A ver, Matías. Estoy haciendo, profesor. Bruno. Me sale la E. Claro, todas. Sí, también sale la E. Ya. La número 6, ¿ya? Van haciendo la número 6. Jennifer, la 6, ¿cuál clave sale? Milagritos. ¿La B? Claro, muy bien, Milagritos, la B. ¿Qué dice Alonso? Sí, también concuerdo con la B. Claro. Brian, ¿está conforme con la B? Sí, profesor. Eso lo hemos venido explicando desde la formación de las sales, ¿no? Acá es positivo. Negativo, positivo, negativo. El positivo se une con el negativo y forma KPO4, ahí está. Pero claro que teniendo en cuenta los estados de oxidación.
el PO4 es 3 menos, ¿no? Y el calcio acá está con más 2. Al trasladarse queda K3PO42. Ahí está. ¿Ve? Y el CO3, profesor, ese ya saben ustedes de memoria que es 2 menos. Al unirse con el hidrógeno, que es más 1, ahí está, ¿ve? H2CO3. Ahora se van a la número 14. Los ejercicios que estamos dejándolo, lo vamos a hacer después porque tienen su teoría, ¿ya? Catorce y quince, ¿ya? ¿Cuál sale, qué alternativa sale la 14, Milagritos? ¿La D? La D. ¿Qué dice Bruno? La D me sale. ¿La D? Sí, la D. ¿Qué nos dice Ramos de la Cruz?
Me sale la A. La A. A ver, vamos a ver la 14. Vayan haciendo la 15, los que ya lo hicieron la 14. La alternativa es la D. Veamos. Para que esta ecuación esté balanceada, acá me están dando de dato esto, ¿ve? O sea, me están dando que el subíndice del carbono es N y el subíndice del hidrógeno es 2N más 2. Eso quiere decir que para que esté balanceada, N carbonos debe ser igual a B carbonos. Primera ecuación. Segunda ecuación. Ahora, para el hidrógeno, 2N más 2 hidrógenos debe ser igual a ¿quién? A 12. Balanceamos los oxígenos. A por 2, 2A, debe ser igual a la cantidad de oxígenos en el segundo miembro, que es 2B más C. Por lo tanto, N es igual a B, sí. Si simplificamos acá, sacamos mitad, 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 nos queda que C es igual a N más 1, por lo tanto, este de acá es falso. Ahora, queremos hallar el valor de A. Decimos 2A es igual a 2B, pero B vale N. Y C vale N más 1. 2A es igual a 3N más 1. Entonces, A es igual a 3N más 1 entre 2. Y esto es lo mismo que decir 1,5N más 0,5. La alternativa sería la D. A ver, la 15, vamos a esperar.
¿Alguien le salió? Milagritos. Todavía no me sale. Sale 12. A ver, vamos a esperar. A ver, no, no tengo la respuesta, pero vamos a ver la B. A ver. ¿Cómo es la fórmula del nitrito de hierro? Matías, a ver, ¿tú qué lo has hecho? Nitrito de hierro. Fe. Ya. NO2. A los paréntesis. ¿Ya? Eso NO2 paréntesis. Y 3. Muy bien. A ver, Milagritos, la fórmula del fosfato de plomo. Pb3. Pb3. Paréntesis. PO4. Cierra paréntesis y 4. Muy bien. Dice, si esta reacción es de doble desplazamiento, entonces ustedes ya saben que eso, que más o menos qué productos van a salir. A ver, identificamos, acá es positivo, acá es negativo. Positivo, negativo. El positivo se va con el negativo, ¿no? Pero el fierro es más 3, ¿no? Y el PO4... Brian Sandoval, ¿qué carga tiene el PO4? Menos 3. Menos 3. Se intercambian. ¿Y qué nos queda? Nos queda simplemente fierro PO4. A ver la fórmula del... Ahora se va a enfrentar el nitrato, que su carga, ¿cuál es? Nitrato, nitrito, ¿qué diré? El nitrito. ¿Qué carga tiene nitrito, Camila Ramos? Camila. No te escucho. Menos 3. No. Menos 1. Todo esto será menos 3, pero el nitrito solo es menos 1. ¿Se va a enfrentar con quién? Con el positivo, con el plomo. Pero el plomo, ¿qué carga tiene? 4. Se intercambian. ¿Y qué nos queda? Pb. NO2. 4. Ahora sí. Hay que balancear esto. Y ese es un trabajo aparte. Ya. Ahí tienen... Acuérdense que las reacciones de doble desplazamiento nunca serán de oxidación y reducción, nunca. Así que pierden el tiempo usando el método redox, pierden el tiempo usando el método ion electrón porque nunca van a encontrar oxidación y reducción. Entonces, ¿cómo se balancean las reacciones de metátesis? Simplemente por simple inspección o por
el método algebraico. A ver, vamos a intentar balancear. Acá podríamos poner 4. ¿Por qué? Porque tengo 4, aquí hay 4. Se me ocurre, ¿no? Y acá podríamos poner 4. ¿Por qué? Porque hay 4 fierros y acá habría 4 fierros. Pero NO2 habrían 4 por 3, 12. Y acá hay 4. A ver, pongámosle 3. Creo que ya está balanceado, ¿ve? 4 fierros. Miren, 4 fierros, 4 fierros. ¿Cuántos grupos de estos hay? 12. Y acá, 4 por 3, 12. 3 plomos, 3 plomos. 4 PO4. Ahí está, 4 PO4. Ya está. ¿Cuál es el producto de los coeficientes mínimos enteros de los productos? ¿Por qué dicen mínimos? Porque fíjense que si acá yo le puedo poner 8, ¿eh? Y acá sería 2 por 1, 2 por 4, 8, 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6. Se dice mínimos cuando ya no se pueden reducir al máximo, ¿sí? Por lo tanto, el producto de los coeficientes mínimos enteros de los productos sería 4 por 3. 12. ¿Entendieron? Sí, profesor. Ojo, estudien su nomenclatura porque se están olvidando. Aquí en cualquier momento se presenta la nomenclatura y si no saben nomenclatura ya no lo pueden hacer el ejercicio ya. Así es que vayan repasando para el examen. El examen de este curso va a ser la próxima semana ya sin falta, ¿ya? Así que tienen toda la semana para estudiar nomenclatura si se han olvidado. ¿Qué día de la próxima semana? El lunes, pues. ¿Está bien o no? Sí, profesor, está bien. Ya pues, más tarde nos estamos viendo. ¿Está hola, fácil, lógico, fácil, lógica, Miller y todo? Está bien, no tengo problemas hasta ahora. Ya. Nos estamos viendo. Hoy día te vamos a hacer otro tema, ¿ya?